Una edición más. El 2022 fue un año de retomar muchas actividades que por la pandemia de COVID-19 no se realizaron. Una de estas es el Festival Luces del Valle. Todas las actividades que se organizaron fue pensando en el disfrute de las familias. Así lo dijo el alcalde Jeffrey Montoya, quien precisó que nuevamente se tuvo la oportunidad de organizar el festival y que miles de personas disfrutaran de todo. Yo creo que todas las actividades que realizamos es pensando pues en aquellos que no tienen las posibilidades de moverse, de la iluminación de nuestro árbol en el Parque Central, el propio desfile, los caballistas y hasta el quédese de hoy, donde pues el cerrar con conciertos, con los Ixos, con los ajenos también, pues muchos quizás a veces no tienen la posibilidad de moverse a estos conciertos fuera de nuestro cantón, fuera de nuestros hogares, así que es la opción que se tiene y pues no está de más siempre hacer la invitación para venir a disfrutar sanamente en familia y todos acá a nuestro Parque Central. La iluminación del árbol en el Parque San Isidro del General fue todo un éxito, miles de niños fueron a la actividad a disfrutar del inicio de la Navidad. A esto le sumamos la noche cultural, el tope nocturno, el desfile nocturno que llenó de magia la ciudad, la carrera atlética y el quédese en Peseta. Un éxito después de 3 años prácticamente, todo el 2020, todo el 2021 y al cierre de este 2022, yo creo que eran actividades que esperaban mucho. Yo creo que todos los eventos, todas las actividades que hemos tenido pues a nivel local, nacional e internacional es un éxito porque fueron 2 años muy difíciles de compartir. Ver la gran cantidad de personas quienes llegaron es una gran satisfacción para la municipalidad. Cuantificar este dato es prácticamente imposible. Y afirmaron que muchos no tienen recursos para hacer actividades en sus casas o salir de paseo. Por lo tanto, aprovechan estas oportunidades. Montoya mencionó que estas tienen que ser tradiciones que no se tienen que dejar perder. Pues todo un éxito porque se esperaban luego de 3 años de pausa, de 3 años de pandemia, la gente deseando pues salir y compartir. Bueno, volvieron estas actividades y yo creo que no ha sido diferente en todas las que tenemos en nuestros distritos, en nuestras comunidades aquí. Yo creo que este cierre de año y todas las actividades comunales que las, de paso, pues que las aprovechemos, que las disfrutemos y que colaboremos con las comunidades en este verano porque también es parte de ese regreso ya con tranquilidad luego de 2, 3 años prácticamente de estar encerrados. Con cada una de las actividades buscan apoyar los gustos de las personas desde los que hacen ejercicios hasta la actividad equina, música y mucha luz. Yo creo que eso es parte de la propia carrera como tal, ¿verdad? Para los atletas, los que les gusta correr, los que les gusta competir y pues recrearse también hasta compartiendo. Y yo creo que eso también es la virtud de nuestro Festival Luces del Valle y que este año pues volvió a brillar como es nuestro eslogan, nuestro lema de este año y esperamos que para el próximo 2023 pues deseando ya desde ahora pues un éxito, un año, muchas bendiciones para todos. Así que un año más tuvo Pérez de León su Festival Luces del Valle.